Thank you.
Thank you.
noches a todos, soy Rubén Díaz-Sanz, profesor de percusión en la Escuela de Música de Infiesto La Blanu, y en esta cuarta masterclass quiero dar la bienvenida a Fernando Castelló Menéndez, percusionista y director de la Academia de Música LPC Study de León. Os dejaré en la descripción un breve currículum suyo por si queréis conocerlo un poco más. Pues bien, Fernando es un percusionista que está muy ligado al ámbito orquestal. Por ello, la masterclass que vamos a tener hoy va a ser sobre la caja, hablando tanto de recursos técnicos como musicales, y además también responderá a varias preguntas realizadas tanto por alumnos como exalumnos del Conservatorio Superior de Música de Oviedo. Así que nada, os dejo con él y espero que os guste. Hola, muy buenas a todos, me llamo Nando y voy a hablaros un poquito de la caja en la gran mayoría de sus vertientes, tanto en obras, estudios y en la orquesta. ¿Vale? Lo primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta clase, que espero os sirva a todos y de ayuda y os pueda solventar muchas dudas. Y nada, vamos a empezar un poquito a hablar de este maravilloso instrumento, que es un poco, por así decir, la llave a todos los demás instrumentos de la percusión. ¿Vale? La llave me refiero porque es un instrumento donde la técnica y el desarrollo de la caja nos va a venir bien para muchos instrumentos de láminas, como para la setup, la multipercusión y todo. ¿Vale? Para empezar, como me pidió Rubén, me voy a dirigir un poquito a los más peques, a los que estáis empezando y que ya estáis trabajando un poquito sobre la técnica y sobre este instrumento, ¿vale? Bueno, pues aquí os presento mi caja, ¿vale? Lo que os quiero hablar de la caja en este momento es algo muy básico, ¿no? Que es simplemente el colocar la caja en el soporte, ¿vale? Para muchos igual os parece una tontería, pero seguro que algunos no os reparáis en ciertos aspectos que son muy importantes a la hora de montar este instrumento sobre el soporte, ¿vale? Lo primero y lo principal que os voy a decir es que para nosotros, en percusión clásica, por así decirlo, el bordón lo vamos a tener enfrentado a nosotros. Yo sé que muchos habréis visto, o algunos profesores vuestros, o en vídeos de baterías, sobre todo, habéis visto que montan la caja con el bordón a la derecha o a la izquierda, según sea cada uno, sea diestro, sea zurdo, ¿vale? Nosotros montamos el bordón en perpendicular a nosotros, ¿vale? De manera que esté lineal a nosotros. ¿Por qué? Perpendicular no, perdón, yo eso siempre he tenido un poco de lío, ¿eh? Que esté en línea con nosotros, ¿vale? Y al montarlo nos tenemos que cerciorar de que el bordón no se pisa en ninguno de los tres anclajes de la caja, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la hora de quitar un bordón o de ponerlo, no se nos atasque ni se quede enganchado, con lo cual no podríamos hacer la función correctamente, ¿vale? Dicho esto, es importante porque seguro que cuando llegáis a clase apurados, está saliendo el alumno, el compañero, ahora entro yo, tengo que montar rápido porque pierdo tiempo, tal, y montamos y a veces no nos fijamos en estos detalles que son importantes, ¿vale? Evidentemente, en el caso de que tengáis algún tipo de prueba, audición y tal, es muy importante fijarse en eso. O sea, vamos un poco con los nervios, con la situación del concierto, de la audición, y los nervios a veces nos bloquean un poquito y no pensamos en estos detalles que a la hora de tocar pueden ser muy importantes, ¿vale? Muy importantes y que nos pueden dar algún mal trago, ¿vale? Con lo cual, puesta la caja ya en nuestra posición, como veis tengo el bordón en línea. No sé si lo podéis ver, pero bueno, aquí tengo uno de los adaptadores del bordón y aquí la subida y la bajada del bordón,
¿Vale? Vale. Lo siguiente que vamos a hablar, súper importante, ya tenemos nuestra caja bien colocada, es colocarnos nosotros. Bajo un poquito, ¿vale? Para que la caja me quede a una medida más o menos un poquito por debajo de la cintura, ¿vale? ¿Por qué? Porque considero que la técnica de caja y a la hora de trabajar la caja, para nosotros es muy importante que nuestra posición sea la correcta, ¿vale? Tiene que ser una posición muy correcta, ¿vale? Para evitar, primero, que nuestra posición esté incómoda, no estemos naturales con respecto al instrumento, ni muy encorvados, ni muy atrás, ni posiciones extrañas que al final nos pueden crear algún tipo de lesión. Vale, aparte, en mi posición de la caja, es muy importante que las muñecas estén en una posición recta, ni para abajo, ni para arriba. ¿Por qué? Porque a la hora de tocar, esto nos va a impedir tener flexibilidad y con lo cual nos va a dotar de tensiones en antebrazo, hombro, parte superior del brazo, todo, que al final eso repercute en lesiones importantes, ¿vale? Y aparte, otra cosa muy importante, es que si estamos generando un poquito de inclinación superior o inferior, estamos creando una tensión aquí, la cual la tensión nos va a impedir correr. Correr me refiero a tocar pasajes rápidos, ¿no? En percusión, casi siempre yo siempre he pensado que no hace falta tener unas muñecas muy rápidas. No hace falta, porque la técnica nos dota de recursos para poder tocar todos aquellos pasajes que tienen velocidades extremas, matices extremos, en fin, mil cosas. Al final, la técnica es el principal recurso que nos va a dotar para poder tocar este instrumento. También nos va a dotar de otros aspectos musicales, ¿vale? Cuestión de fraseo, de dirección y tal, como iremos hablando, ¿vale? Dicho esto, es muy importante que nuestra posición esté correcta, nosotros bien puestos enfrente de la caja, ¿vale? Siempre, ¿vale? Las alturas bien, como veis, yo tengo las muñecas rectas. Una cosa muy importante que nosotros vamos a utilizar en la caja, hay muchos profesores o muchos percusionistas que limitan su técnica solo a la muñeca. El brazo no lo utilizan. ¿Por qué? Si puede ser una gran ayuda, ¿vale? Nosotros, en mi caso, utilizo desde el antebrazo y la muñeca. Nosotros hacemos un movimiento que se llama un golpe de pistón en la muñeca. Todo este recorrido que hay entre un fuerte o un mecho fuerte, todo este recorrido lo va a hacer el brazo hasta aquí, casi al límite de la caja, para aquí sea solo este movimiento. La muñeca golpee simplemente en este movimiento tan cortito de este, ¿vale? Todo lo demás lo va a recorrer nuestro antebrazo. Creo que así lo podéis ver muchísimo mejor, ¿vale? Y este ejercicio, por ejemplo, es un ejercicio muy bueno para trabajar nuestra posición, ¿vale? Ver, y la altura. Ver que nuestras manos funcionan igual, que nuestros brazos están bien, que nuestro cuerpo está bien puesto y relajado ante el instrumento, ¿vale? Y aquí podéis comprobar el movimiento este de pistón que os hablo, combinado con el brazo, ¿vale? Veis que siempre va recta. No tengo ni las muñecas para abajo ni las muñecas para arriba, ¿vale? Eso es muy importante. Luego, otro aspecto que también me han preguntado y que quiero desvelaros. Yo no voy a decir que mi técnica sea la mejor, ni que sea la buena, ni la que se debe estudiar. Es la que yo he estudiado, la que me funciona y la que me viene bien. Mi agarre, como veis, es sobre la primera falange. La primera falange, para los más peques y no sabéis lo que es esta rayita que tenemos aquí al final del dedo, ¿vale? Esta rayita es la primera falange, que es donde voy a ejercer mi apoyo con la pinza del pulgar, ¿vale? Lo podéis ver. Esta es mi pinza y mi agarre en la caja se sustenta en tres puntos.
la pinza sobre la primera falange, ese sería uno, me apoyo en el dedo anular, en la yema del dedo anular, y esta parte de la mano, de la palma de la mano. Cuidado, mucha gente lleva la baqueta a la raya, esta que no sé cómo se llama, que va en... que comunica con la muñeca. No, ese no es el apoyo correcto, ¿vale? El apoyo es un poquito hacia afuera, ¿vale? Por eso si tenemos el apoyo ahí, lo que va a hacer nuestra mano, muy posiblemente, para corregir la trayectoria de la baqueta, es sacar la muñeca hacia afuera, lo cual nos va a generar otra tensión aquí, que nos puede repercutir, lo principal, en una lesión, y segundo, en no poder tocar lo más correctamente posible, que es lo que al fin y al cabo queremos, ¿vale? Dicho esto, sobre los tres apoyos que vuelvo a repetir, son primera falange, yema del pulgar, pinza y aquí, ¿vale? No sé si lo podéis ver, espero que sí, ¿vale? Estos tres puntos son los tres puntos principales de la técnica de caja que yo utilizo, ¿vale? En cuestión de agarre, en cuestión de control, ¿vale? Y a partir de aquí ya podemos empezar a hablar un poco de la técnica que yo utilizo y cómo la trabajo, ¿vale? Principalmente, para mí la técnica empieza en tener una buena posición, como ya hemos hablado un poquito antes, y a partir de mi buena posición y una higiene postural a la hora de tocar el instrumento, la aplicaré a todos y cada uno de los ejercicios que vaya a desarrollar, ¿vale? Para trabajar ejercicios de posición, puedo hacer perfectamente este tipo de trabajo. Cogemos 8 notas y empezamos con la mano derecha, por ejemplo. E iremos bajando hasta el 2, por ejemplo. Seguro que os habéis fijado en el vídeo que yo utilizo dos alturas. La de inicio y vuelvo arriba para volver a bajar. Aquí entramos a presentaros, que seguramente ya los conoceréis, los tres o cuatro golpes, digo tres o cuatro porque ahora os lo explicaré, principales que tenemos en toda la percusión, ya no solo en la caja, sino que esos tres golpes los vamos a aplicar en cualquier instrumento, sea la marimba, sea el vibráfono, sea la caja, sea el setup, sea el timbal, lo que sea, incluso con el hand drumming, puede ser un cajón, puede ser un djembe, puede ser en cualquier instrumento. Estos tres golpes barra cuatro os los voy a presentar, si no los conocéis, son el full, el down, el up y el tap. El tap, este cuarto, yo no lo contemplo porque para mí es un full, pero en menos altura. Esto para mí, que muchos a lo mejor conocen por tap, es un full cortito, ¿vale? Estos golpes que ahora os presento, y ahora os he medio presentado el tap, que para mí es un full, os presento estos golpes. El full es un golpe que inicia y termina en el mismo sitio. Quiere decir que... ¿veis? Tiene un principio, golpea y vuelve a su estado de inicio natural, ¿vale? Este es el full. En menos matiz, podéis llamarle tap, yo por supuesto lo contemplo, pero para mí es un full corto, puede ser esto. Estos son los tres golpes y el primero que hemos hablado es el full. Ahora vendría
otro que es el down. El down es un golpe que viene de arriba y le controlamos el rebote para que no suba a la misma altura del full, sino se quede a mitad de recorrido o menos. ¿Y cuál vendría ahora? El up. ¿Vale? Esta combinación de golpes es primordial, esencial para poder tocar este instrumento, ¿vale? Con esa combinación de tres golpes vamos a poder tocar cualquier cosa. Esta combinación de movimientos, ¿vale? El full pequeñito que os he dicho antes es para, podéis entenderlo como un tap, ¿eh? Vuelvo a repetir. Nos va a dar primero continuidad. Continuidad, aspecto muy importante del cual dentro de estos tres golpes la técnica tiene un baluarte primordial que se llama movimiento continuo. Movimiento continuo es un movimiento que nunca debe cesar mientras estamos tocando. Nos va a dar fluidez, nos va a ayudar en el sonido, no ser muy rudos ni brutos a la hora de tocar y sacar un sonido lo más limpio y bonito posible dentro de este instrumento. Y aparte, nos va a ayudar muchísimo en cuestiones y aspectos de tempo. ¿Por qué? Porque si tenemos un movimiento controlado, correcto, nos va a ayudar en el tempo, porque van a ir ordenados dentro del propio tempo y nos va a ayudar, ¿vale? Si encima, dentro del movimiento continuo, combinamos los tres golpes que acabamos de conocer, ya empezamos a hablar de interpretación en la caja. ¿Por qué? Porque esta combinación de tres golpes nos va a dotar de apoyos y dirección. Estos dos aspectos son muy, muy importantes a la hora de tocar la caja. Ahora si hago así. Entendemos que es un 4x4. ¿Por qué? Porque hay una dirección, hay unos apoyos, ¿vale? Y esto nos lo da la combinación correcta de estos tres golpes con el movimiento continuo, ¿vale? Acordaros, movimiento continuo, down, full up. Como os comentaba antes, uno de los ejercicios con el que trabajaba la posición, ya introduzco estos golpes. Tenéis que tener tres aspectos muy importantes: la posición, el ejercicio evidentemente y el movimiento continuo. Después entrarán otros parámetros muy importantes a la hora de tocar, pero estos tres son muy importantes. Y dicho esto, cuando tengáis cualquier pasaje, incluso durante toda la obra, a la hora de trabajar una obra, como os voy a enseñar, no sé si lo vais a poder ver porque esta obra, y después también os comentaré cómo trabajo yo el estudio, pero si veis, está prácticamente toda escrita. Tiene casi todos los pasajes analizados. Esto es, por ejemplo, el estudio número 1 de Kleskleriana, y aquí es donde se puede notar. Os voy a tapar un poquito la caja. No me gusta tapar la caja porque considero que se apaga mucho, pero a la hora de dar una clase en vídeo y la sala tampoco es la mejor acústicamente, pues que suene todo más clarito, ¿vale? Yo considero que la caja, si está bien afinadita, no debería... Tiene un armónico que no molesta, pero si hay gente que le molesta, con un gel de estos pequeñitos que no es muy caro, le ponéis y como veis ya... apaga. Pero aún así creo que hay un poco de reverb en la sala y os voy a poner la toallita esta con vuestro permiso, ¿vale? Para que podáis escuchar un poquito más claro todos los golpes. Por ejemplo, este pasaje de Kleskleriana, que es muy rítmico pero a la vez con notas
muy rápidas, hablo de semicorcheas fusas, es importante que haya claridad. El down up full nos va a dar esa claridad. Si os habéis fijado, es un 3x4 por ahí ya, pata 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 cata tra, ta pata 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 cata tra, ta pata pata cata tra, ta cata cata, ta pata pata cata tra, ta cata cata ra. Esa es mi primera frase de Klesklerianna, como yo la entiendo, y supongo que la gran mayoría de percusionistas la entendemos así, ¿vale? Con lo cual, esta frase la tenemos que direccionar, tiene que quedar muy claro. La gran mayoría de veces no tocamos para percusionistas. En un concierto, en una audición, pues sí, habrá percusionistas, pero también habrá otro tipo de personas que no tienen por qué conocer el instrumento, ni saber del instrumento, y vamos a intentar ponerle la audición lo más fácil posible. Con lo cual aquí yo lo que estoy intentando transmitir es una información. La primera información es el compás, que es... Cuidado, un apoyo no es esto. Porque eso es tan exagerado que para mí lo entiendo como un acento. Si os fijáis, hay una, a la combinación de estos tres golpes que os he explicado, nos llevan a una buena comprensión del compás, nos ayuda a entender todas las figuraciones. De dirección, simplemente para llevar la frase hasta donde nosotros queremos. Yo la he crecido un poco, podríais bajarla, sería también correcto. Yo prefiero subirla porque después sí que vamos a iniciar un proceso de decrechendo, y con lo cual pues el contraste es mejor y me parece más rico para mí. Vale, pues dicho esto, que la pusierais en práctica a partir de ahora en vuestros ejercicios, en vuestros estudios, en vuestras obras. O incluso muchos de vosotros, supongo que tocaréis en bandas o en agrupaciones o tal, pues a la hora de tocar, que penséis un poco en la dirección que quiere llevar vuestra música, acompañando a vuestros compañeros y a la música que estáis tocando. Son aspectos que yo creo que os pueden ayudar a vuestras interpretaciones y a la hora de trabajar vuestras obras y estudios, ¿vale? Continuamos. Algunos de vosotros me habéis enviado unas preguntas, lo cual os agradezco muchísimo. Y bueno, me dispongo a responder vuestras cuestiones. Y la primera de ellas me la manda Rubén. Muchísimas gracias por tu pregunta, Rubén. Y me plantea cómo es mi estudio de una obra en la caja, ¿no? Y bien, pues, por ejemplo, estábamos hablando de este estudio, del Eclis, Klesklerianna, y me parece una pregunta muy interesante y en el cual yo os quiero decir cuál es mi visión sobre mi forma de trabajar la caja ante una obra, ante un estudio o ante algún pasaje, ¿no? Lo primero de todo, y os puede parecer muy básico, pero sobre todo los peques que estáis viendo el vídeo, muchas veces no reparamos en cosas que son importantes, ¿vale? Ahora, cuando sois tan peques, igual no son tan importantes, pero a medida que os vais haciendo un poquito más mayores y vais complicando un poquito vuestros estudios y vuestras obras, sí es muy importante que tengáis en cuenta ciertos aspectos que os van a dar muchísima información y os van a condicionar vuestra interpretación. La primera de ellas... parece una tontería, pero es el título. Y la segunda de ellas es el compositor, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque no es lo mismo tocar el estudio de Klesklerianna número 1 de Jacques Delecleis que tocar el estudio número 1 de Pratt, ¿vale? Que es un marching americano. Un marching americano en el cual, pues vamos a tocar... vamos a tocar rudimentos, y esos estudios están pensados para desfilar. Son
estudios que al fin y al cabo vienen de una herencia que nos han dejado las primeras marchas y los primeros toques de tambor que hacían las tropas, en este caso, americanas, ¿no? Pues... de un marching. Al comparar un marching del Prat o obras rudimentales como entendemos nosotros en el conservatorio a tocar un Kles Kleriana, ya la información nos revela muchísimas cosas. Este es un estudio de caja orquestal, muchos aspectos de frases, direcciones, tensiones que en un marching no contemplamos. En el marching se trata de tocar técnicamente lo más claro posible, un tempo muy estricto y estable, y poco más, hacer los matices que se nos proponen y ya está, ¿vale? Aquí en el marching no nos va a dar pie a fraseos, a direcciones, prácticamente no. En un Kles Kleriana de caja orquestal, por ejemplo, aquí ya jugamos, pues como os decía, la frase la puedo llevar a una tensión superior o la puedo llevar a un descanso inferior. Eso va a cuestión de gustos, ningún fraseo es malo, simplemente es cada uno entiende la obra como quiera y la interpretación es a cada cual, mientras sea correcto dentro de unos parámetros. Fraseo, apoyos, que estábamos hablando antes, ¿vale? ¿Cómo entiendo yo, cómo trabajo yo en un estudio o obra de caja? Pues para mí es muy importante el coger el estudio y el principio de mi estudio no es tocar, llegar y toco. No tiene sentido. Lo primero que hago es coger el estudio, leerlo, entenderlo y aprovechar para analizar el estudio. El análisis del estudio mío suele tener dos fases. El inicial, que es simplemente ver por dónde va el estudio, qué tempos hay, si hay cambios de tempo, si hay cambios de compás, si es... Bueno, un poco un análisis superficial del estudio. Y segundo, ya viene mi análisis más específico, más al dedillo, en el cual ya empiezo a analizarme las frases, las direcciones, hacia dónde va, aspectos técnicos muy importantes donde yo creo que voy a encontrar dificultad, y aquí va la clave de la cuestión. Me cojo un papelito, yo ahora no lo voy a hacer porque ya lo he hecho previamente, que os lo voy a enseñar aquí. Yo aquí he cogido mis pasajes del estudio a trabajar y me he hecho mis propios ejercicios, que ahí ya estoy anticipando la contestación de alguna pregunta que venía después, pero bueno, para ir matizando un poco mi estudio, lo primero es analizar el estudio, como he dicho, por frases, temáticamente. Si tiene introducción, si tiene frase A, frase B, frase C, frase D, reexposición... vale, todo eso me lo marco en la partitura, ¿vale? ¿Por qué es tan importante para mí analizar la partitura? Primero, para saber en qué momento de la obra me encuentro, que lo cual me va a llevar a un tipo de interpretación y me va a facilitar mi interpretación. Con lo cual, al tener las frases apuntadas,
ya puedo empezar a trabajar. Lo podamos hacer a un tempo suficientemente lento para poderlo tocar de principio a fin sin fallar. Por muy lento que sea. Es una lectura para saber un poco cómo va a ir el estudio, qué aspectos va a trabajar el estudio o la obra. Vale, es correcto. Pero después ya empezaría un trabajo muy específico. En el cual intentaría ir por frases o por partes, ¿vale? En este caso es un estudio que no tiene introducción. Mi primer trabajo sería aclarar la primera frase. La primera frase la vamos a aclarar en lectura, en tempo y en técnica, ¿vale? La tengo bien técnicamente, la tengo bien en tempo, la tengo bien en manos, tal. Veo que, por ejemplo, aquí hay en el segundo compás un rudimento conocido por el Swiss Army. Me suena clarito, está bien tocado. Lo puedo tocar rápido, ¿vale? Hay un proceso en todo este trabajo, ¿vale? Pero sería centrarme en todos los aspectos de esa frase. Es un trabajo continuo en el cual pues veo si técnicamente está bien, si tengo claro los matices, tengo claro técnicamente, hay muchos mordentes, hay muchas notas rápidas, hay mucha nota larga, mucha nota corta, quiero diferenciarla bien, quiero llevar la dirección bien, quiero exponer al final el mensaje de este estudio con todas sus directrices musicales y técnicas. ¿Vale? Esta es una de mis maneras de trabajar todo estudio y toda obra. Con lo cual, si volvemos a resumir todas las partes que hemos hablado antes, nos centraríamos en... Bien, la siguiente pregunta también es de Rubén y me plantea ¿cuánto tiempo le dedico a la técnica? Tiempo a la técnica, si tengo algún tipo de rutina o si trabajo la técnica. Pues sí, para mí es muy importante trabajar este instrumento técnicamente todos los días. Yo me planteo siempre como un poco de manera rutinaria. Y dentro de la rutina que me preguntas, sí, tengo mi rutina de técnica. Y siempre es lo primero que hago antes de tocar. Primero, porque me sirve de calentamiento a la hora de trabajar cualquier tipo de obra, cualquier tipo de estudio, antes de meterme en ensayo con mi banda, o antes de ir al ensayo con la orquesta. Intento tener mi rutina. Por lo menos depende de los días, no todos los días tengo la posibilidad de estudiar una hora de técnica de caja, pero de manera normal me gusta tener mi hora 45 minutos de técnica, ¿vale? Dentro de mi técnica yo sí que tengo mi hoja, esta es una hoja hecha por mí, que si queréis, bueno, os podría pasar, ¿vale? En el cual están mis aspectos a trabajar técnicamente. ¿Vale? Vuelvo a repetir que de manera rutinaria perdón, me gusta trabajar técnicamente, o sea, la técnica al principio del día, por la mañana, por dos cosas. Una, por lo de calentar que os decía antes, y porque también me sirve a poco a poco meter mi cabeza en dinámica de estudio. No es directamente que muchos llegaréis, sobre todo los mayores, cuando estáis en el conservatorio superior, llegáis, os vais al conservatorio y directamente os ponéis ya a hacer el estudio de la obra.
Y al principio el estudio de la obra es como muy renqueante, va un poco lento, va un poco mal, está muy fallón. Y de esta manera lo que hago es ir dosificando la mente a la concentración poquito a poco, desde ejercicios muy fáciles hasta complicarlo un poquito, para ya ir metiendo la mente, el cuerpo, mis manos, todo para ir haciendo que sea progresivo, no directamente, ale, me meto ya con ultimátum de marimba o me meto con una obra de vibráfono complicada directamente ya, o sea Fénix o Mar, me da igual. No, lo hacemos paulatinamente, metemos la cabeza, calentamos, aunque hoy no vaya a trabajar la caja, me hago mi técnica de caja y ya después me voy a la marimba, me voy al timbal, me voy al vibráfono, me voy al setup, pero ya previamente he hecho un calentamiento mental y físico a la hora de trabajar, ¿vale? Para mí eso es muy importante. ¿Y cuánto tiempo empleo? Pues suelo emplear entre 45 minutos y una hora. Cuando voy al ensayo de la orquesta o cuando voy al ensayo de la banda, si no tengo más tiempo, pues los distintos motivos, pues los chiquillos, o porque no he podido llegar antes, o porque tenía que ir al banco, o porque tenía que hacer algo, pues por lo menos siempre, siempre, siempre antes de tocar, media horita de técnica, para mí es vital, por lo que os digo, por llegar a la cabeza y físicamente bien al ensayo o al trabajo de estudio. Luego, para mí el estudio técnico tiene cinco partes muy, muy importantes, en el cual dentro de cada rutina de técnica esas cinco partes tienen que estar todos los días, todos y cada uno de los días, en el cual voy a trabajar. Primero, los primeros minutos, yo no me gusta hablar en 5 o 10 porque cada uno necesita lo que sea, pero mis primeros 4 o 5 minutos, la posición, mi agarre, ir despertando un poco las muñecas. Y hago ejercicios donde veo que mi posición es la correcta, donde estoy tocando bien, el agarre es el correcto, y los movimientos son los correctos, estoy tocando de manera natural, mi higiene postural está bien, me estoy metiendo ya en vereda para poderme poner a estudiar o a la hora de ir a tocar, ¿vale? El segundo aspecto a trabajar, ya importante, dentro de recursos técnicos y ya habiendo despertado un poco las manos, suelo hacer ejercicios de, primero he hecho los ejercicios de posición con 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, empezando con el down, empezando con el down, después haciendo el ejercicio empezando con el up, manos separadas y manos juntas, que eso creo que al principio no os lo he dicho, pero es importante el trabajar las manos juntas, porque la mano buena, siempre, si hay algún error a la mano, en este caso mala, mi izquierda, nos va a ayudar a corregir. Al final es como el tutor de esta mano que va corrigiendo. Pues veo la altura no es la misma, el movimiento no es el mismo, corto el movimiento continuo en la mano izquierda, pues lo arreglo, ¿vale? Una vez paso ahí, suelo trabajar dentro de un aspecto muy importante dentro de la técnica de la caja, que es el doble golpe. ¿Por qué? El doble golpe, pues lo vamos a encontrar en el casi 99% de estudios, obras o pasajes técnicos que vayamos a tocar. ¿Por qué? Porque un mordente de dos va a ser un doble, va a haber un pasaje de fusas tipo Serezade, pues vas a tocar doble golpe, o yo lo toco doble golpe, por eso trabajo el doble golpe, o ciertos pasajes que van a tener algún paradile, que dentro del paradile es un apartado más de mi doble golpe, ¿vale? Después de trabajar ejercicios de doble golpe, que si os queréis yo os puedo pasar, yo suelo hacer el mismo, el ejercicio que os he pasado al principio de 8, pues lo suelo hacer con el doble golpe, por ejemplo. Posición, doble golpe, y ahora lo que me gusta trabajar es
dentro de haber trabajado la posición, despertar las manos ya con ejercicios de down up full y el doble golpe, intento aplicar matices, intento hacer ejercicios pues matizados, por ejemplo. O podría hacer pues ejercicios de paradiddle. Por ejemplo, ejercicios de matices. También para ver donde toco en la caja, para ver mis zonas en la caja, porque si después voy a trabajar un estudio de caja, pues ver dónde suena bien la caja, conocer un poco el instrumento, pero también conocerte a ti ante el instrumento, ¿no? Con lo cual, tenemos primer aspecto, posición, agarre, segundo, dentro de mi técnica, doble golpe, dinámicas. Las dinámicas lo voy a aplicar en todo, simplemente para no empezar forzando la máquina. Empiezo con ejercicios que me despierten un poco mentalmente y físicamente para después ya ir introduciendo un poco más de dificultad físicamente para no ser tan de sopetón un esfuerzo físico en frío y sin haber calentado. Pues ya he hecho una serie de ejercicios que ya me van a impedir, o sea, me van a posibilitar hacer estos ejercicios de manera dinámica. ¿Vale? Y por último, también, por último no, me quedan muchos. Después, empezaría a trabajar, después de las dinámicas, los mordentes, ¿vale? Son aspectos fundamentales dentro de este instrumento, en el cual tenemos mordentes de 1, mordentes de 2, mordentes de 3. Todas las posibilidades de sticking que hay para el redoble de para el mordente de 3 y el mordente de 4. Para esto, ¿cómo lo puedo trabajar? Pues del mismo ejercicio que os he pasado al principio, que para mí creo que es un ejercicio muy bueno, nos puede ayudar. Hacemos un ejercicio de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en mordentes. Continuando con el quinto aspecto que estábamos trabajando dentro de los 5 parámetros que hay que estudiar en la técnica, el último que nos faltaría por trabajar sería el redoble. Dentro del redoble, evidentemente, hemos hablado de matices, hemos hablado de distintas velocidades también para trabajar los ejercicios, tanto del doble golpe como del golpe simple. En el redoble debemos también trabajar distintas batidas, número de batidas rápida, número de batidas lenta, y también es muy importante trabajar en el redoble una entrada y una salida. Para mí lo más importante del redoble es que siempre tiene una entrada, o sea, un principio y un final. En mi rutina, como habéis podido comprobar, están los 5 aspectos que hemos trabajado. Son, vuelvo a repetiros, posición, doble golpe, matices, en el cual cuando trabajo los matices intento combinar ejercicios de golpe simple y golpe doble, de doble golpe, ambos en un mismo ejercicio, y aparte trabajo las distintas dinámicas en crescendo, decrescendo, matiz piano, matiz mezzo forte o matiz forte. Mordente. Entraríamos también en el aspecto del redoble. Estos son los 5 aspectos fundamentales a trabajar día a día en nuestra técnica de caja. ¿Por qué? Porque son los aspectos técnicos que nos vamos a encontrar en cualquier ejercicio, estudio o obra que vayamos a trabajar. Los últimos 15 minutos de la técnica son muy importantes, en el cual ya la mente está, nos hemos despertado, ya está tomando hábito de concentración, hemos calentado, y estos últimos 15 minutos los dedico a un trabajo específico. En el trabajo específico entra vuestra parte que os he dicho, en el cual tenéis que adaptar ejercicios de técnica pensados en lo que vais a tocar.
La siguiente pregunta que me realiza Rubén me habla de un aspecto técnico, en este caso del redoble, en un estudio obra, no sé cómo lo consideraréis, para mí es un estudio, se llama Tescler de Delecliz, es un estudio muy presente en pruebas, tanto para superior o para pruebas de orquesta o banda. Me pregunta también Rubén, en el aspecto de los redobles, si yo cambio mi pinza. Mi pinza no debe cambiar, no cambio de lugar, mi agarre, siempre es primera falange y tal. ¿Es posible que ejerzas una mayor presión sobre la pinza en el redoble en piano por tener más control, más seguridad, y al redoble en fuerte, como yo mi forma de batir en redoble 2F es, como veis, abro un poquito los codos y ya casi todo empleo el brazo, empleo poca muñeca, porque el brazo es el que me va a ayudar a tener un redoble con cuerpo y un redoble sonoro, ¿vale? Lo único que te puede modificar el agarre es un poco la tensión que puedas ejercer en esa pinza, no debe modificarse prácticamente nada. Si estamos cambiando algo del agarre o de nuestra forma de tocar, hay un problema técnico y hay que trabajarlo. Nuestro principal y fundamental aspecto dentro de la caja es que todo lo que toquemos lo tenemos que tocar igual, no debemos cambiar nada a la hora de tocar porque se nos presente un pasaje más complicado o que nos presente más dificultad. Bueno, esta pregunta me la formula Tono, al cual le mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por tu pregunta. Él me pregunta sobre un solo orquestal muy importante dentro de la caja, y es el concierto para orquesta de Béla Bartók, en el cual la caja tiene un pequeño solo, y en este caso la caja es sin bordón. Y para mí lo más importante de este pasaje es el tempo y la dirección. El pasaje de Béla Bartók, muy importante, muy bonito, y el cual os recomiendo, si no lo conocéis, que lo escuchéis. Otro pasaje orquestal. Séptima sinfonía de Shostakovich. ¿Qué diferencia tiene este solo con el bolero de Ravel? El bolero de Ravel es una obra que entendemos que es un ostinato rítmico, como en este caso, en Shostakovich, que la diferencia que tiene es que el bolero de Ravel es un crescendo muy progresivo, muy paulatino, y en Shostakovich también se realiza este crescendo, pero es un crescendo que va pensado en escalones, va por bloques. No es tanto así como el bolero, que va muy paulatinamente crescendo desde un principio hasta la explosión final. Con esto espero haberos ayudado a todos, haberos podido aportar algo, que con eso estaría ya encantado. Muchísimas gracias a Rubén por ofrecerme dar esta clase vía telemática. Si necesitáis alguna duda o tenéis alguna cuestión que queráis que yo resuelva, le podéis pedir el contacto a Rubén o aquí abajo supongo que habrán puesto mi correo electrónico por si queréis comentarme alguna cosa o tenéis alguna duda. Espero que todos estéis muy bien y que esto se acaba. Ya, gracias a Dios, estamos viendo la luz de este túnel
tan fatídico que hemos pasado durante estos meses. Os deseo que estéis todos muy bien, que os vaya todo muy bien, mucha suerte y que sigáis haciendo música con estos instrumentos y aprendiendo mucho. Y nada, hasta pronto, me encantaría veros a todos muy pronto. Os mando un beso enorme y espero que esta máster os haya ayudado y os haya gustado. ¡Hasta pronto!